conecta desde, vamos a decir, Miranda, que es donde nos subimos nosotros a esta ruta, hasta Corumbá, la frontera con Bolivia. Nos ubicamos, salimos del barro y nos ubicamos un poco más cerca del asfalto, al menos. Acabo de abrir la ventana para sacarme Tore y ver a nuestro vecino. Vení, mostrar a nuestro vecino. No lo puedo creer. Estoy todo despeinado, así acá dormimos, nos adelantamos unos kilómetros del barro, pero mira, aprovechó el barro de la lluvia y ahí estamos, o sea, en la puerta de la casa durmió el tipo. Nos metimos apenas cruzamos el río Miranda por un camino alternativo. Es un río hotel. Creíamos que era solamente un paseíto. Claro que tenía. Nos metimos en flor, pero flor de posada. Bueno, los precios. Sacar una foto. Sí, sí, ahí va. No lo podemos creer. O sea, es tan hermoso todo esto, cómo está organizado y demás. Este es el mejor contexto para contarles un poco de por qué rodando por ahí quería pasar acá por el Pantanal. Porque es una de las zonas con la biodiversidad más abundante del planeta, tanto de flora y de fauna. Es uno de los sitios más ricos en cuanto a cantidad de animales y vida que te explota por todos los ojos. Esto se debe a que es un delta interno que tenemos en Sudamérica, producto de que varios ríos convergen y dejan sus sedimentos acá, generando y dando la posibilidad a que toda esta vida se despliegue de esta manera. Bueno, bien, bien. Te recuerdo que compramos las cubiertas, ¿no? Y por acá queríamos una 4x4. Contame. Y por esto. ¿Te hubiese metido acá con la cangu? No, nos la poníamos de sombrera en el primer puente. La verdad que sí, da mucha tranquilidad saber que tu hogar se banca este camino. Lo estamos disfrutando bastante. Va, yo estoy re disfrutando ya. Sí. Nos tomamos un termo de mate. ¿Vos cómo me vas? Cada vez que veo como hasta allá, hasta lo lejos, hasta el infinito de barro, mierda, se pone ahí como tenso, pero sí, hay que tener cuidado, la camioneta tiene menos dudas que nosotros dos. Hay que confiarle más entonces. Sí. Pues sabemos que Guille es pescador y le encanta exagerar los datos. Pero hemos recorrido unos 52 kilómetros de este desvío sobre el Pantanal y lo llevamos haciendo en 4 horas y cuarto. No, 4 horas. Está interesante, ¿eh? No voy a aburrir. Nada, por suerte ahora esta parte de la ruta se puso como más tranquila. Seguimos viendo una cantidad de aves, de animales increíbles, los yacarés en cualquier charquito de agua están ahí descansando, disfrutando.
Hoy no nos ha tocado un día muy soleado, así que ojalá las imágenes puedan ahí como también transportarlos a que estén acá con nosotros en el Pantanal, porque, bueno, obviamente con el sol se vería ahí como un poco más llamativo todo, pero la vida se siente igual y es increíble. Realmente estoy muy contenta porque esto de ser una ruta que dijimos, bueno, nos metemos en la estrada del Pantanal, termina siendo un safari. Probando la camioneta, disfrutando, observando. Aún no hemos llegado a las orillas del río Paraguay, que es donde creemos que vamos a tener que cruzar en balsa, si es que se puede y si es que no nos matan con el precio. Y si no es que hay que volver todo este camino. Igual si vos me decís que vamos a tardar como 5 horas en llegar. Sí. O sea, yo te pago unos buenos pesos. Que me dejes estar, porque ya estamos re cerquita de volver a la ruta. Sí. Bueno, falta de resolver eso y ver si ahí, cuando lleguemos a orilla del río Paraguay, podemos almorzar alguito. Sí, tengo hambre. Porque si no, vamos a terminar tomando una sopa. De esa sopa... ¡Ah, me rebaba la sopita esa! De la sopa de esas... Sopas truchas industrializadas que no alimentan nada. Calentito. ¿Cómo? Re nutritivo. No, el nutritivo no tiene nada, Guillermo, pero bueno, zafamos. Puentes hay un montón de puentes. Casi todos. Algunos se puede pasar por el costado, pero obviamente entenderán que nosotros nos metemos sin falta por el puente, no por el desvío. No había nada de eso. Los puentes son como la sorpresa, siempre vemos algo. Siempre hay algo interesante. Que veníamos hablando que estaría bueno tener un techo, o una sea, terraza. Una terraza instalada para cuando andemos por África, vamos a tener que ver de tener una terraza. Sí. Una terraza, el que le toca la suerte, uno el gil maneja. Y el que va arriba va mirando todo, monocular. Acaban de pasar unos pájaros azules. Tuvimos que parar, puesto que apenas dije, che, la otra de las opciones es la sopa. A Guille la idea de la sopa le quedó acá en la cabeza y ese es el video que vamos a comer. Esto, mostrar la comida esta asquerosa que vamos a comer. Riquísimo. Bueno, estamos a unos 14 kilómetros, eso también influye en que paremos. Miramos el mapa y estamos a 14 kilómetros del río Paraguay. A lo cual iba a significar, ¿cuánto? ¿Una hora y más? Y como una hora, la velocidad que venimos es una hora, es mucho. Es mucho, ya hace hambre, así que... ¡Hace hambre! Listo, comemos y ahí sí seguimos. Toma el manjar de hoy. Guarda, te vas a quemar. Delicioso. No, te lo apoyo acá en el piso. Delicioso. Te vas a quemar. Sí. Te dije que te ibas a quemar. Está caliente, güey. ¿No? Sí. Bienvenido a Brasil, Guille. ¿Puedes creer? No, se largó a llover. 5 minutos estoy. Pero no. Dios mío, no podemos salir de la camioneta. Llegamos al río Paraguay, la verdad que se lo ve imponente, es nuestro último límite para cruzar hacia Bolivia. Recién preguntó Yari, sale unos 80 reales cruzar,
Pero bueno, vale la pena. Hicimos la travesía todo por acá, por la ruta. Vimos un montón de animales y ahora vamos a filmar un poquito cómo es cruzar el Paraguay en balsa. Qué nervios subir la camioneta a una balsa. La única vez que nos pasó fue con la Kangu en el lago Titicaca. Una balsa bastante dudosa. No, sí está. No, esta está esta mejor. Está, esta sí. Está re decente. Sí, re decente. Con la otra era de madera, o sea, queda como dos troncos atados más o menos. Se está moviendo. Lo logramos, hemos cruzado el Paraguay, la última frontera que nos separaba de Bolivia. Calibraba y era todo de metal y... Claro, o sea, son sensores muy sensibles y bueno, nos hizo ahí sudar la gota hasta que se pudo. Espero que haya quedado distintas imágenes. El tema ahora es buscar dónde dormir. Nosotros estamos para llegar más o menos a Corumbá, que es el... La ciudad límite. Claro, es donde está el límite de la frontera y ya cruzaríamos para Bolivia. Estamos a unos 50 kilómetros. Un poquito más, 55 calculales, pero vamos a tener que dormir en algún lugar hoy, al costado de esta ruta que tantas satisfacciones nos ha traído. Porque veníamos de Bonito y de Jardín, que era como todo muy de turista, que no es el estilo de Rodando por ahí, es muy lindo, pero no es el estilo de Rodando. Es hermoso, pero claro, o sea, nosotros... Y de repente nos avispó y yacarés cuando te levantás. Y ojo donde pisas porque perdés la vida. Sí. Ese es nuestro estilo, viene al límite todo el tiempo. No, la verdad que, qué sé yo, cada vez más los ripios, estos lugares, estos caminos alternativos, son los que nos hacen hasta tener esta sonrisa, ¿no? De decir, no estamos haciendo un viaje como siempre, como estamos acostumbrados, pues por los tiempos vamos un poco más rápido. Pero cuando dijimos que la aventura nos iba a encontrar es porque sabíamos que al menos esta parte no nos podía fallar. O sea, el pantanal alguito tenía que mostrar, sí. Y realmente terminó como pasándose y mostrándonos muchísimo más de lo que esperábamos. Así que nada, una hermosa
despedida de este suelo brasilero, a donde ya volveremos, pero por ahora nos vamos con una sonrisa de oreja a oreja. Créase o no, son las 6 menos cuarto de la tarde o 6 menos cuarto de la noche. La ruta no creo que se vea, pero quedó por aquel lado, a unos, ¿qué serán? 30 metros, 20 metros. Soy horrible para las distancias. Y aquí es donde vamos a dormir hoy. Es la entrada a una hacienda, una fazenda. Pero bueno, es el recoveco que encontramos para no seguir manejando de noche, puesto que no nos gusta. Ya estamos acá instalándonos, luchando contra los moscos. No saben, dos espirales y tableta. Y todavía me fisuraron la cara, no sé, me atacaron. Ahí, espirales, tableta, todo. Pero estamos, ya estamos instalados y vamos a pasar la noche acá, con las luciérnagas, los mosquitos, y mañana Bolivia, ¿o no? Mañana Bolivia. Pero bueno, así termina entonces el día de hoy, un día muy, muy, muy así motivante. Estoy un poco cansada. Y hasta mañana entonces. Arrancamos un nuevo día entre tucanes y loros. Ya acá el horizonte se nos ha acercado muchísimo y ya está elevado porque hay una serranía hermosa. Ya nos quedan unos 40 kilómetros para llegar a la frontera con Bolivia. Continuamos. ¿Hoy cruzamos? Sí, es un día importante. Todos los días. Todos los días son importantes. Y algo más que quería comentar. Que bueno, nada, acá, tomando unos matecitos, recorriendo los últimos kilómetros en Brasil. ¿Cómo nos ha tratado Brasil? Creo que muy bien. Bien. Una gran zona, si tienen la oportunidad, no duden en recorrerla. Sí tienen que venir como un poquito más preparados. Estás volando. Ay, no sé, ahí llegó. Qué hermosura. Siempre Yara me reta porque cada vez que prende para filmar algo, yo digo, mira algo, pero justo aparece, ¿qué voy a hacer? Me encanta, el vuelo del Tucán es hermoso, porque es como Fruity Loops. O sea, llegando. Yo no comía eso. Claro. Vos ya estuviste mirando uno así como largo, sí, raro. Sí, cerca, son pájaros muy, muy raros. Bueno, ¿y qué? Hoy día de frontera. Vamos a... nada, va a ser fácil. Lo único que nos da miedo es que no registramos el ingreso en Brasil. ¿Recuerdan que cuando hicimos de Paraguay a Brasil por Bella Vista no había migraciones en Brasil? Nos dijeron que no había problema, que consultáramos en Bonito. Pasamos por Bonito, pero era domingo, o sea, no iba a haber nadie abierto. Y así continuó el viaje hasta acá. Así que estamos por salir del país sin tener el registro oficial de entrada. Pero bueno, en breve, en un ratito sabremos cómo nos fue. Hoy se sabe. Apenas, pero nosotros hace cuánto que estamos en Corumbá, como 2 horas, 3 horas, creo que 3-4 horas resolviendo ahí un par de cosillas,
cuestiones bancarias, porque seguimos con eso y demás. Bueno, trámites que no vienen al caso. Vamos, ¿no es que ahora se nos arrugó la frente de nuevo? Si no es mi cara acá. ¿No es que la frente está arrugada acá de nuevo? O sea, yo venía así. ¿Listo? ¿Y ahora? Y ahora sí. Es medio triste, medio pesado. Bueno, vamos ahora sí a ver si nos dejan salir oficialmente de Brasil y entrar a Bolivia. A la aduana. Pasajeros. Somos por allá. Particular. No, para. Yo firmé Brasil. No, el otro lado tenía Bolivia. ¡Ay! Todo. Carajo. Bueno, concentración aquí.